construcción de inmuebles que tengan la mejor de las calidades, como es este inmueble que hoy estamos, el auditorio del Tecnológico de los Mochis, que nació hace 38 años, al igual que yo, en 1976, pero que nos vemos igual de nuevo los dos. Y a los atletas aumenses que hacen falta por competir en esta Olimpiada, les quiero dejar la vara clavada. Llevamos 314 medallas de 324 que se consiguieron el año anterior, y todavía nos faltan casi el 30% de las disciplinas por participar. Estamos en sus hombros, a los basquetbolistas, a los boxeadores que van a estar aquí en casa, les deseo el mejor resultado para que puedan seguir engrandeciendo el deporte de Ahome. Tienen el apoyo del presidente, pero sobre todo tienen el apoyo de la gente del municipio. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.